Hola, bienvenidos un día más, chicos. Pues hoy os traigo la Super Nintendo, otra Super Nintendo. Como veis, ya la tengo precintada, pues poco no lo voy a usar, porque ya tengo varias. Ya habéis visto, tengo la japonesa y otra. Pues esta ya directamente la he dejado precintada para que no se llene de polvo. Exactamente igual, no voy a decir nada de las conexiones, ni botones o cualquier características técnicas, porque ya lo sabéis. Lo sabéis sobre esta super consola de Super 16 bits de la Super Nintendo, de Nintendo. Mandos, dos mandos, ¿vale? Este uno ya está aquí enrollado, porque con un par de ellos que tenga afuera, pues es suficiente. Y este igual, ya pues me he puesto la goma y me quedé sin gomas, a ver si pillo más gomas. Está, la verdad es que está muy bien, está mejor conservada. Los mandos también están más nuevos, mejor conservados, tienen mejor color la máquina. Antes de continuar, dar agradecimientos especiales a Sergio, ¿vale? Que es el que me ha conseguido pues esta consola una vez más, pues, para tenerla de repuesto por si se rompe alguna de las otras. O para piezas, para reparar si se me va rompiendo con el tiempo, en fin. Cables, una vez más, pues dos, la conexión y la salida de Euroconector, y otra con la salida de los colores. Ya sabéis que siempre será mejor este cable, el de la salida directamente de los tres colores, que el de Euroconector. Aunque venden Euroconectores aparte para pasar los tres colores a Euroconector, pero bueno, este tiene la salida directamente a Euroconector. Pues ahí tenéis la máquina, otros dos mandos más, dos cables de audio vídeo, la fuente de alimentación y ya está. Esto es todo, no voy a entretener más. Ya tenemos, pues que son cinco mandos por lo menos, dos que había de la otra, estos dos y bueno, el de la japonesa. Así que bueno, ya hay mandos de sobras. Ya este ya viene a hacerse con un multitap para poder jugar a los pocos juegos que hay para cuatro jugadores para esta consola. Pero bueno, ya lo haremos con el tiempo. Pues otra consola más para pa el bote. Espero que os guste y hasta luego.